Con su venia, presidenta, diputada presidenta. Pues de nuevo estoy aquí denunciando al gobierno del estado de Baja California, pero en esta ocasión por su falta de auxilio y por no apoyar a los maestros jubilados y pensionados del estado de Baja California, a los empleados del CECITE, que es el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California, a los empleados también ya del Poder Judicial del estado de Baja California, al propio Instituto Estatal Electoral del estado. ¿Y quién más sigue? ¿Quién más seguirá? El COBACH, la Universidad Autónoma de Baja California. ¿Quién seguirá por el mal manejo de las finanzas públicas del estado? Desde quincenas anteriores, muchos trabajadores del estado no pudieron cobrar, ya que se les dijo que no había recursos para su pago. Pero nosotros nos preguntamos, ¿es que acaso el gobierno federal de Enrique Peña Nieto se llevó el capital de esos recursos, de esos rubros? No, señores. Al día de hoy se están incumpliendo con los pagos. ¿Dónde está el dinero que siempre se había otorgado para las nóminas y otros, muchos, temas y rubros y prestaciones que tampoco se han pagado? El gobierno del estado culpa al gobierno de Enrique Peña Nieto de no haber cumplido con la entrega de recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero. Pero es una irresponsabilidad del propio gobierno del estado someter la nómina y los ingresos de los empleados, de los maestros, a recursos extraordinarios. Todos aparentan no saber qué pasa y los argumentos no convencen a nadie. Este gobierno local no resuelve nada, no escucha y está mudo. Es una situación precaria de endeudamiento para muchas familias por no tener con qué cumplir sus compromisos monetarios y, más grave aún, muchos de ellos no teniendo para comer siquiera. Algunos han perdido la vida en esta lucha por infartos y por la presión que les ha causado no recibir ingresos. Ya tenemos una crisis en educación, en el Poder Judicial, en el CECITE Baja California. Las protestas están al orden del día y el gobierno mudo. Y los pretextos sobran, pero nadie resuelve las peticiones de pago y las solicitudes de miles y miles de trabajadores, paros y marchas, y nadie auxilia a la población trabajadora. Aquí he denunciado constantemente atropellos, que la deuda del estado está rebasada por mucho y siguen endeudándolo y nadie lo resuelve. El día de hoy yo no voy a exigir la renuncia del gobernador del estado, porque esa la exigieron ayer miles y miles de maestros y de bajacalifornianos. Pero sí exijo la renuncia del secretario de Planación y Finanzas y del director del ISSSTE Cali por el claro, notorio y evidente falta de capacidad para manejar los recursos públicos y las finanzas públicas del estado. Baja California está viviendo la peor crisis financiera en su historia. Así que yo exhorto el día de hoy al gobierno de Baja California a gestionar con la federación los recursos necesarios para el pago de los trabajadores del gobierno y los municipios del estado del ISSSTE Cali y en la medida de sus atribuciones que coadyuve a resolver los pagos correspondientes. También exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el marco de sus atribuciones coadyuven la resolución del pago a los docentes de Baja California, del CECITE, Poder Judicial, Instituto Estatal Electoral, ISSSTE Cali, a la brevedad posible. A la Auditoría Superior de la Federación a que en el uso de sus atribuciones realice una auditoría de los recursos federales destinados a CECITE y al ISSSTE Cali en Baja California. Al gobierno del estado de Baja California para que haga públicas las retenciones que se le han realizado a los trabajadores del estado, trabajadores del CECITE, maestros jubilados y pensionados que no se han pagado al ISSSTE Cali de acuerdo a lo que permita la normatividad aplicable. Al ISSSTE Cali también lo exhorto a hacer públicos los préstamos y las deudas
deudas contraídas con el gobierno del Estado, así como las retenciones del gobierno a los trabajadores de acuerdo a lo que permita la normatividad aplicable. Y por último, al secretario de Planación y Finanzas del gobierno del Estado, así como al director del ISSSTE Cali, a dejar su cargo en virtud de que no han podido resolver la grave crisis y situación en la que han sumido a las dependencias de la entidad. Muchas gracias, es cuanto. Muchas gracias, diputada. Para los efectos del artículo 100, numeral 2.